El titular del Ministerio de Energía y Minas, Óscar Vera, ha confirmado haber participado en dos reuniones en Palacio de Gobierno con el expresidente Pedro Castillo y el exalcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero. Durante estas revelaciones se dieron durante la interpelación, pues en la que fue, digamos, el protagonista en el Congreso de la República, y explicó que las citas se dieron el 30 de agosto del 2021 y el 5 de septiembre del 2021 durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Él agregó que acudió a esta cita a solicitud del exalcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, quien se presentó como asesor en temas de hidrocarburos del exmandatario, ¿no? Ahora, también lo que ha señalado el ministro Vera es que ha descartado tener vínculos con Pedro Castillo y mencionó que solo acudió a Palacio de Gobierno en calidad de experto de hidrocarburos, como para dar su opinión, ¿no? Fui a Palacio de Gobierno en dos oportunidades. La primera fue el 30 de agosto del 2021, y la segunda el 5 de septiembre de 2021 también. A la reunión del 30 de agosto del 2021 ingresé con los especialistas en hidrocarburos, Jorge Pesantes Escalante, Luis Felipe González Cruz, Iván Alexis Anca Quispe y Víctor Huerta Quiñones, con quienes coincidimos al ingreso de Palacio de Gobierno por la puerta de Desamparados, y además con el señor José Nenil Medina Guerrero, el mismo que se presentaba como asesor de hidrocarburos del presidente Pedro Castillo y fue quien nos convocó. En la segunda, ahí como podemos ver, en la misma hora de ingreso, ¿no?, y la misma hora de salida, no es como se mostró el programa de dos personas, sino era un grupo de técnicos. Todos son ligados al sector hidrocarburos. Técnicos, incluso uno de ellos profesor universitario, ¿no?, y otros técnicos que trabajaban en el sector, ¿no? En la segunda reunión del 5 de septiembre ingresé con los técnicos especialistas hidrocarburos también, señor Jorge Pesantes, Felipe González y Víctor Huertas, a la que se sumó el señor José Nenil Medina, entonces asesor en hidrocarburos del expresidente Pedro Castillo, el señor Iván Merino, quien era el ministro de Energía y Minas y se encontraba en el interior, y al señor Abel Yenín Cabrera, que figura en los registros de Palacio, no lo conozco. Alcanzo a usted, señor presidente, copia del registro oficial de visitas del despacho presidencial, el mismo que es público, conocimiento a través del portal de transparencia de Palacio de Gobierno. En ambas reuniones se abordaron únicamente temas de hidrocarburos. Señor presidente, no tengo relación personal alguna con el expresidente Pedro Castillo, más allá de mi participación como profesional con 39 años de experiencia en hidrocarburos y haber sido integrante de la Comisión de Transferencia en materia de hidrocarburos. Ahí teníamos entonces los descargos precisamente del ministro de Energía y Minas, que como recordaremos se ha ganado, por así decirlo, esta interpelación luego de una denuncia periodística, ¿no?, de un dominical, en donde se señalaba precisamente esta reunión, entre otros detalles que daban cuenta que no era pues un funcionario idóneo para el cargo el cual está ostentando en la actualidad.